Feliz viernes a toda nuestra audiencia. Hoy es 15 de marzo del año 2024. Esto es Tu Mundo Hoy y de inmediato te dejo los titulares más importantes. Migrantes sin pasaporte deberán someterse a reconocimiento facial para abordar vuelos en Estados Unidos. Republicanos piden a Biden designar al Tren de Aragua como organización criminal transnacional. El caso contra Trump en Georgia podría seguir si la fiscal Fannie Willis o el investigador con quien tuvo relación se apartan. Las próximas dos semanas habrá bajas temperaturas en estados de Estados Unidos. Definen cruces para cuartos de final en la Champions League. Hola, ¿qué tal amigos de Tu Mundo Hoy? Mi nombre es Cristel Escobar y de inmediato comenzamos con las informaciones. El gobierno de Estados Unidos ha comenzado a exigir a los inmigrantes sin pasaporte que se sometan a la tecnología de reconocimiento facial para tomar vuelos nacionales, en virtud de un cambio de política que generó confusión esta semana entre inmigrantes y grupos de defensa en Texas. Si la TSA no puede cotejar su identidad con los registros del DHS, también se les negará la entrada a las áreas seguras del aeropuerto y se les negará el embarque, dijo la agencia. Los funcionarios de la agencia no dijeron cuándo la TSA hizo el cambio, solo que fue reciente y no en respuesta a una amenaza de seguridad específica. No está claro cuántos inmigrantes podrían verse afectados. Algunos de ellos tienen pasaportes extranjeros. Por otro lado, el juez que lleva el caso de interferencia electoral en Georgia contra el expresidente Donald Trump decidió que la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fannie Willis, puede mantenerse al frente de la acusación tras conocerse que tenía una relación romántica con un colega del equipo. Sin embargo, el magistrado indicó que por la apariencia inapropiada de la situación, Willis o Nathan Wade, el fiscal con quien tuvo el romance, deberían apartarse del caso. Dijo que no había llegado a la conclusión de que la relación de Willis con el fiscal especial Nathan Wade constituyera un conflicto de intereses. Sin embargo, dijo que creó una apariencia de incorrección que infectó al equipo de la fiscalía. En otras informaciones, tenemos que un grupo de legisladores republicanos, 8 senadores y 15 representantes, enviaron una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para pedirle que designe al Tren de Aragua como una organización criminal transnacional. Los principales promotores de la misiva son el senador Marco Rubio y la representante María Elvira Salazar, ambos de Florida. El Tren de Aragua está catalogada como la banda criminal más grande y poderosa de Venezuela, de acuerdo con informes de la organización Inside Crime y el gobierno de Estados Unidos. El Tren de Aragua es un ejército criminal invasor desde una prisión en Venezuela que se ha extendido con su brutalidad y caos a ciudades y pequeños pueblos de Estados Unidos, dijeron los legisladores en su carta. La amplitud de las operaciones del Tren de Aragua incluyen asesinatos, tráfico de drogas y personas, delitos sexuales, extorsión y secuestro, entre muchas otras brutalidades. Por su parte, los expertos en clima informaron que se prevén bajas temperaturas al noreste del país y declararon que habrá dos semanas de frío incesante. La sensación térmica, influenciada por factores como el viento, puede hacer que las temperaturas parezcan aún más bajas de lo registrado. Además, se pronostican condiciones adversas como lluvias y nevadas que pueden afectar la visibilidad en las carreteras y representar un riesgo para la seguridad vial. Así que todos a tomar las precauciones pertinentes para combatir este helado clima. Y en deportes tenemos que el Real Madrid y el Manchester City repetirán la semifinal de la última temporada en los cuartos de final de la Liga de Campeones, en los que el Barcelona se topará con Mbappé y el PSG. El Atlético de Madrid jugará con el Borussia Dortmund alemán y el Arsenal y el Bayern Múnich completarían el cuadro. Pese a que la UEFA hizo sorteo puro, los tres equipos españoles no coincidieron en cuartos de final y solo de superar esta ronda dos de ellos, el Atlético y el Barça se encontrarían en las semifinales. De acceder a esto, el Real Madrid se toparía con el vencedor del choque entre los ingleses del Arsenal y el Bayern alemán. Bien amigos, y con esta noticia ponemos punto final a nuestro episodio del día de hoy. Quiero recordarte que para ampliar estas y otras informaciones visites nuestra página web mundonow.com para que te mantengas al día con todo lo que acontece en el mundo. Para mí ha sido un verdadero placer acompañarlos esta semana. Mi nombre es Cristel Escobar y en nombre de todo el equipo de Tu Mundo Hoy te deseamos un feliz viernes.
correcto conteo de polen. Utiliza el aire acondicionado para filtrar el aire y mantener fresco el ambiente interior del hogar. Número 3. Ropa y aseo personal. Después de pasar tiempo al aire libre, cambia tu ropa y toma una ducha para eliminar el polen de tu piel y cabello. Esto puede ayudar a reducir la exposición al polen dentro de tu casa. Número 4. Uso de mascarillas y gafas. Si necesitas estar al aire libre durante los días de alto conteo de polen, considera usar una mascarilla N95 que puede filtrar las partículas de polen y gafas para proteger tus oídos. Además de estos consejos, es importante seguir cualquier tratamiento recomendado por tu médico, que puede incluir antihistamínicos, aerosoles nasales o inmunoterapia. La prevención y el tratamiento adecuado pueden hacer una gran diferencia en el control de los síntomas de la alergia al polen. Bien amigos, y con estos consejos pongo punto final a nuestro episodio del día de hoy. Quiero recordarte que para ampliar esta y otras informaciones visites nuestra página web mundonow.com para que te mantengas al día con todo lo que acontece en el mundo. Para mí ha sido un placer acompañarlos este día jueves. Mi nombre es Cristel Escobar y en nombre de todo el equipo de Tu Mundo Hoy, te deseamos un feliz jueves.